del pueblo de Jalisco y corazón de esta cruz de plazas, explica el sentir y la esencia de una comunidad que comenzó a forjarla a partir de 1571, cuando se colocó su primera piedra.
tiene historia antigua. Desde su nacimiento hace 480 años, nos ha demostrado ser una unidad que vibra por su tradición, por su vida. Su historia nos recuerda que vivimos en una ciudad que permanece viva en movimiento. Monumentos y emblemas nos hablan del presente y de su pasado. Fueron tres los asentamientos de Guadalajara, previos a establecerse donde actualmente se regocija. Puño Beltrán de Guzmán, gobernador de Pánuco, la comarca consagrada al Océano Atlántico, fue reconocido por su velocidad. El equipo de Hernán Cortés se propuso unir su territorio con el Pacífico y organizó en 1529 una expedición que más tarde se consolidó en el primer asentamiento en lo que hoy es Nochitlán, Zacatecas, en 1532, con tan solo 42 cabezas de familia.